Buenas tardes, yo les bendiga. Good afternoon, God bless you. Llegamos al viernes, 2 de julio. We made it to Friday, July 2nd. Gloria a Dios, praise the Lord. And so today, before we end this week and start the weekend, I want to share the word of God in the book of John. Y para terminar esta semana e iniciar este fin de semana, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 19. It's going to be chapter 3, verse 19. Praise God. Amen. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Who is the light of the world? Jesus Christ. Jesucristo vino a este mundo. Alusó pero muchos no quisieron seguir esa luz prefirieron andar en las tinieblas en la oscuridad porque porque sus obras eran malas and jesus came and he lit the world but people didn't want to follow that light why because they preferred the darkness amen they preferred the darkness because They were living a sinful life. Y ese es el caso hoy en día. And that is the case today in age. Amen. Mucha gente no quiere seguir esa luz que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque prefieren las obras de la carne. Prefieren, ¿verdad? hacer lo que la carne quiere, que es Pues pura, pura cosa que no, nos edifica y que no nos ayuda a, a entrar al reino de los cielos. And so that's the case today, like I said. Why? Because people want to live in darkness. Amen. They prefer the, the acts of the flesh. Amen. The ways of the flesh. And what is that? Things that don't edify us. Things that do not allow us to be saved. Amen. So... Voy a compartir lo que dice el devocional. I'm going to share what the devotional says. It is said, and it says, Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. Read that again. Lea eso otra vez. Yo se lo estoy diciendo a usted, así que usted le vea lo que estoy diciendo. I am reading it to you. So listen to what I'm saying. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz. Del mundo, gloria a Dios, praise the Lord. He is a light that reveals selfishness, hatred, dishonesty, laziness. Whatever people may try to hide in the darkness, it is revealed when Jesus is close. Él es la luz que revela, verdad, el egoísmo, el odio, el deshonor, o de, uh, la fal falta de honestidad, disculpe, la flojera. Todo lo que las personas tratan de esconder en la oscuridad, eso es revelado cuando Jesús está cercano. Some people respond to that by asking Jesus to clean up their hearts. Algunas personas responden a eso pidiéndole a Jesús que limpie sus corazones. Uh, some say, "No way, I like the way I am." Algunos dicen, "No." A mí me gusta como soy. Those are the ones Jesus is talking about here. De esos es a los que se refiere Jesús aquí en estas palabras. They choose the darkness instead of the light because they like doing evil things. Prefieren la oscuridad en vez de la luz porque prefieren hacer cosas que no son buenas. Be brave enough to let Jesus reveal any darkness that may be lingering in your heart. Sé valiente lo suficiente para que Jesús revele cualquier oscuridad que pueda estar todavía en tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. Si realmente, verdad, eh, hay en nosotros un deseo, verdad. De, de entrar al reino de los cielos. If there is truly a desire in us. To enter the kingdom of heaven. Acepta la luz. Aléjese de la oscuridad. Accept the light. And get away from darkness. Amen. Aquí hay un, una, un dicho por San Agustín. There is a... Um, phrase here or a sentence here that was written by Saint Augustine. The conf the confession of evil works is the first beginning of good works. La confesión de malos hechos es el principio de las buenas obras. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Espero que pasen una linda noche. I hope you all have a good evening. Dios me los bendiga. God bless you y los amo en el amor de Cristo. And I love you in Jesus name. Amen. Amen.